Sí, escucha, ¿no? Sí, profe, sí, profe, escucha. Ya, ya, ya. Perfecto, entonces. Bien. A ver, ya para concluir, terminamos con la clase anterior para hablar sobre algunas características de las bacterias eucariotas. De las células eucariotas, ¿ya? Bien. Células eucariotas. Ya. Cerramos los micros un momentito. Presten atención, tomen los apuntes para los orales. Empezamos entonces con la célula eucariota. Primeramente, la primera característica que cumplen todas estas células. Presentan membrana, membrana celular o membrana plasmática, que la rodea, como ven ustedes, ¿no? Rodea y la separa del resto de células. Tenemos el citoplasma, ¿no? Que es donde se encuentran todos los organelos citoplasmáticos, ¿no? Y el núcleo, como ven ustedes, son las tres partes clásicas de las células eucariotas. Bien, chicos. Empezamos entonces. Una célula eucariota. Finalmente, las células eucariotas, miren bien, observen bien, derivan del griego eu, que significa verdadero, y carion, que significa núcleo, eucariota, ¿ya? O sea, verdadero núcleo, o sea, tienen un núcleo verdadero. Se caracterizan por presentar una membrana celular, un citoplasma y un núcleo, como ya les dije. ¿Bien? La membrana celular con algunas características, ¿no? Que separa a cada una de ellas del medio externo. Tenemos un citoplasma, repito, donde encontramos a todos los organelos celulares que ustedes están observando, ¿no? Las mitocondrias, por ejemplo, ahí tenemos la mitocondria, ¿ven? Que tiene una función específica, que es la de producir energía. No olvidemos eso, ¿no? Son organelos encargados de producir la energía en la célula para que ésta pueda cumplir con sus funciones. Luego tenemos los lisosomas, otros organelos que contienen enzimas digestivas, importantes, contienen gran cantidad de enzimas digestivas. Las vacuolas, que son órganos que almacenan sustancias de reserva o sustancias de desecho, ¿ya? Son muy importantes también. Claro, en las células vegetales son bastante abundantes y las vacuolas son más grandes que en las células animales. Ya no te olvides, es una diferencia. Lo tenemos también el retículo endoplasmático, ¿no? Que sintetizan proteínas, el aparato de Golgi, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Tenemos ya, el aparato de Golgi que produce lisosomas, ¿ya? Bien, chicos. Tenemos el núcleo. El núcleo, que en la mayoría de los casos se encuentra en el centro de la célula, ¿no? El núcleo presenta una membrana nuclear que lo rodea, ¿no? Poros nucleares que lo ponen en comunicación con el citoplasma. Presentan un jugo nuclear que rodea al nucleolo. Y el nucleolo más pequeñito que contiene gran cantidad de ADN, ¿no es cierto? Son las partes de un núcleo, ¿no? Pared o membrana nuclear, el jugo nuclear, los poros nucleares y el nucleolo, ¿ya? No te olvides. Bien. Y seguidamente tenemos diferencias entre célula procariota y eucariota. Miren bien, porque hay una práctica sobre esto, ¿ya? Observen bien. Bien. Primeramente, las procariotas sin núcleo. Y las EU con núcleo, para empezar. Esa es una diferencia.
Esa es una diferencia entre pro y euca. ¿Qué más tenemos ahí en la célula procariota? Vemos que está rodeada de una cápsula, ¿no? Una cápsula que protege a la bacteria. Lo que ustedes están observando, alumno, es una bacteria, ¿ya? Las células procariotas, clásicos, sus especímenes son las bacterias. Las bacterias, ¿no? Luego, en la parte más inferior, tenemos la pared celular y más debajo, la membrana plasmática. Entonces, repito, ¿ya? El verde, membrana plasmática, el amarillo, la pared, y el rojo, la cápsula. Si nos adentramos debajo de la membrana plasmática, encontramos el citoplasma. Todo el celeste es el citoplasma, la sustancia citoplasmática. Tenemos en el citoplasma los ribosomas, ¿no? Que son pequeños sintetizadores de proteínas, son los ribosomas. Luego tenemos el ADN que está esparcido en el citoplasma, se esparce en el citoplasma, ¿no? En una cápsula llamado nucleoide, ¿no? En el nucleoide se encuentra el ADN, ácido desoxirribonucleico, le dicen, ¿no? Ese es un flagelo bacterial que le sirve, puede dar movimiento a la bacteria. Ya se desplazan por flagelo. Ya, esas son las características más resaltantes de la célula procariota, chicos. No te olvides. Pasamos a la célula eucariota. Vean bien. Es una célula, primera forma, redondeada, más o menos redondeada. Presentan, claro, las células eucariotas presentan diversas formas, alumno. Nosotros presentamos células eucariotas. Estamos formados por células eucariotas. Miren, tenemos primeramente la membrana celular o membrana plasmática, que es igual, ¿no? Ahí está la membrana plasmática o celular, que protege del medio externo. Protege a la célula del medio externo, ¿no? Tenemos luego el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, ¿ok? Miren bien. Luego los ribosomas, sintetizadores de proteína. Ribosomas sintetizan proteínas. Lo tenemos los lisosomas. Vean bien. Repito que contiene gran cantidad de enzimas digestivas, ¿no? Que destruyen sustancias extrañas en la célula, ¿no? Enzimas digestivas. Las mitocondrias, ¿no? Donde se producen energía. ¿En forma de qué? De ATP, adenosín trifosfato, ¿no? Es la molécula energética que mueve la vida animal, ¿no? El ATP. Las mitocondrias, entonces, producen energía en forma de ATP. Lo tenemos los centriolos. Miren bien. O centrosomas, ¿ya? Que participan en la división celular. No te olvides, centriolos o centrosomas participan en la división celular. Luego tenemos el núcleo, ¿ya? Es el núcleo, ¿no? Que presenta su membrana nuclear, entonces el núcleo. Y en el interior del núcleo, el nucleolo, donde se encuentra el ADN. No te olvides, ADN es ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Bien. Miren, chicos, entonces, observen, y vean bien, una célula procariota y una eucariota, para que ustedes puedan establecer sus semejanzas y sus diferencias, ¿no? Semejanzas y diferencias. Deben ya sacar sus conclusiones. ¿Cuáles son las diferencias? A ver, por ejemplo, ahí, que en las procariotas no tienen núcleo y las EU sí presentan un núcleo verdadero. Otra diferencia. A ver, el ADN se encuentra esparcido en el citoplasma, en la procariota, y acá el ADN se encuentra en el interior del núcleo, ¿no es cierto? En el nucleolo, ¿ya? Miren bien. Se ven bien, ¿ah? ¿Eh?
Las procariotas presentan ribosomas pequeños, pequeñitos. En cambio, en las células eucariota presentan los ribosomas más grandecitos y muchas organelas más. ¿Bien, chicos? Las semejanzas serían, a ver, ambas tienen, por ejemplo, las dos presentan, ya, membrana. Presentan membrana plasmática, ambas presentan membrana plasmática. Son semejanzas, cuidado con el. Le voy a preguntar ahora en las preguntas, ¿sabes? Ambas presentan membrana, tienen citoplasma las dos, ¿no es cierto? Ribosomas, presentan ambos, presentan ribosomas. Bien, chicos. Bien, pasamos. Ahora ya, pues entonces, con esto terminamos, con la diferencia entre ambas células. Vamos a hacer, pues, finalizamos con lo siguiente. Pasamos a los orales. Pasamos a los orales, chicos, ¿ya? Bien. Miren, yo los voy a llamar y ustedes van a contestar. Empezamos entonces, voy a llamar a un alumno. A ver. A ver. El alumno, Adriana Albán. Adriana Albán. Dígame, Adriana. Dígame presente. Si está presente, diga presente. Adriana Albán. ¿No está Adriana Albán? Ariana Torres. ¿Se encuentra? Ariana Torres. Bueno. A ver. Gianfranco Manya. Laura Sánchez. Los alumnos que no contestan, le estoy poniendo 05. Así que igualito es, no contestan presente, muchas veces no quieren contestar el oral, le pongo su 5. A ver, Alcántara. ¿Está presente Alcántara? ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Juana Toledo. A ver. Juana Toledo, ¿se encuentra o no? Diga presente si están. Juana Toledo. Dígame usted. Bueno, yo hago la pregunta. Deme usted. ¿Qué entiende usted por célula? Delia, no se escucha. ¿Sí? ¿Me escucha? Evelia. ¿Me escucha, alumna? ¿Sí? Yo tengo muchas señales. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escucha? ¿Alumno, me escuchan? Ahora sí. Ya, de repente era el profesor, sí. No se podía activar el audio. Había desactivado. Profesor, el audio no estaba, por eso no respondimos. El audio no estaba. Ya, entonces empezamos nuevamente, ¿ya? Empiezo con, a ver, Alcántara Pedraza.
Dígame, Alcántara Pedraza. Dame el concepto de célula. Así. ¿Qué es la célula para usted? Profesor, ¿puedo responderlo yo? A ver, responda usted. Es una unidad estructural y funcional de los seres vivos. Perfecto, Alcántara Pedraza. Muy bien. No, profesor, no. José Paolo Ramos Ruiz. José Paolo Ramos, ¿no? Sí. Yo pensé que era ya. Ramos Ruiz, José Paolo. Muy bien, Ramos. Yo pensé, ¿qué pasó con Alcántara? No contestó Alcántara. A ver, siguiente pregunta. Dígame. Gomero Lébano. Dime, Gomero, dime una diferencia entre célula procariota y eucariota. Una diferencia. Que tienes un núcleo. Una tiene núcleo. ¿Sí? Repita. Tiene núcleo y otro no tiene núcleo. ¿Cuál tiene y cuál no tiene? La eucariota tiene núcleo. Muy bien. Y la pro no la tiene. La procariota no tiene núcleo. Muy bien. Esa es una diferencia. Ya, usted es Gomero, ¿no? Usted es Gomero Lébano. Muy bien, Gomero. Las procariotas carecen de núcleo y las EU presentan núcleo. Muy bien. Siguiente alumno. A ver. Dime, Malma Peñafiel. Sí, profesor. Dime, Malma. A ver. La célula eucariota presenta tres partes clásicas. ¿Cuáles son? La célula eucariota presenta tres partes. No le escucho. El núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática. Claro. La membrana plasmática o celular, el citoplasma y el núcleo, ¿no es cierto? Son las tres partes de una célula eucariota. Muy bien. Siguiente pregunta. El alumno Montalbán. A ver, Montalbán, dígame usted. Hablamos sobre la teoría celular. Dime, Montalbán, ¿quién fue quien descubrió animales microscópicos en una gota de agua? ¿Qué significa? Anthony. ¿Sí? Van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, muy bien. ¿Apellido? Hernán Montalbán, ¿no? Sí. Montalbán, muy bien, Montalbán, ya, perfecto, este señor observó estos animáculos en una gota, muy bien. Profesor, perdón que interrumpa, pero este video lo voy a poner en la plataforma. ¿Cómo? Ese video lo voy a poner en la plataforma porque hay algunas cosas que no he copiado para apuntarle en mi cuaderno para la próxima semana. Sí, hijita, sí. Ay, ok, profesor, gracias. Ya, hijita, muy bien, perfecto. A ver, siguiente alumno. El alumno Monteverde Sánchez. Dígame, Monteverde. Presente, profesor. Ya, a ver, Monteverde, dígame. En 1859, un biólogo alemán dijo que todas las células vienen de células preexistentes. ¿Quién fue ese biólogo alemán que dijo esas palabras, que propuso que todas las células vienen de células preexistentes? ¿En mil cuándo, profesor? En 1859. Fue un biólogo. Rudolf Virchow. ¿Cómo? Rudolf Virchow. Virchow, claro. Rudolf Virchow en 1859 propuso que todas las células vienen de células preexistentes.
Excelente. ¿Usted era apellido? Monteverde. Monteverde, muy bien. Ya. A ver, alumna Portilla Mena. Portilla Mena, dígame usted, Portilla Mena. A ver, vamos a pasarlo por acá. Dígame, dame un ejemplo de célula procariota. A ver. Profesor, ¿puedo decirlo yo? Un ejemplo de célula procariota. Profesor. Sí, ¿puedo decirlo yo? ¿Puedo decirlo yo? Las bacterias. Profesor, yo, por favor. ¿Cápsula? Las bacterias. ¿Quién dijo las bacterias? Las cianobacterias. Ah, las cianobacterias. Profesor José Pablo Ramos Ruiz. Ya. ¿Quién dijo las bacterias? José Pablo Ramos Ruiz. Paolo Ramos. ¿Y quién dijo cianobacterias? Luana Toledo. ¿Luana qué? Toledo. A ver, a ver, a ver. José Paolo Ramos Ruiz dijo la bacteria. Ramos Ruiz. Voy a anotar, está bien, está bien. ¿Y cianobacteria quién dijo? Luana Toledo. Luana, no escucho bien. Luana. Toledo. Toledo, también está bien. También está bien. Toledo. Chávez, muy bien, ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, preguntas. Ahora vamos a preguntarle a Laura Sánchez. Laura, dime, Laura, a ver, mencióname algún, las procariotas, donde están las bacterias, dime, Laura, ¿presentan o no presentan flagelos las bacterias? Sí presentan. Claro, sí presentan. Un flagelo. Muy bien. ¿Apellido? Laura Sánchez, ¿no? Laura Sánchez. Sí. Ya. A ver, dime. Manja. Manja Yontop. Dime. Sí. A ver, Manja Yontop. Dime. Presenta tres capas. Una bacteria procariota presenta tres capas, ¿no? De afuera hacia adentro. Tres capas. Que la recubren tres capas. ¿Cuáles son esas tres capas que presentan las bacterias? No, no me acuerdo, profesor. No lo tengo apuntado acá. Ya. Dime entonces, Pacha Saldavi. La Pacha Saldavi. Pacha Saldavi. Dime, esas tres capas, silencio, esas tres capas que presentan las bacterias. No recuerdo, profesor. A ver, ¿quién? A ver, ¿qué? Profesor, yo, Roldán Farro. A ver, no puedes hablar. Silencio. Acá tengo unas manitos. Voy a poner Ariana Roldán. ¿Cuáles son las tres capas? Cápsula, pared celular y membrana plasmática. ¡Claro! La cápsula, la más externa, la pared celular y la membrana plasmática, ¿no? Usted es Ariana Roldán. Roldán, Roldán. Muy bien. Sí, profesor. Muy bien, Roldán. Muy bien. Perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Dígame... Pachas Aldave. Dime, Pachas, dime una semejanza, no diferencia, ¿sabes? Semejanza entre una procariota y una eucariota. Pachas. Sí, profesor. Sí, una semejanza. Sí, semejanza entre procariotas y eucariotas. Semejanza. ¿En qué se parecen? Entre pro y eu. ¿Qué tienen las dos? ¿Qué tienen que sean iguales? Las dos, que tiene una y que tiene la otra. Que tiene. Solamente Pachas, ¿ah? ¿Recuerda Pachas? A ver. Nos poseen. ¿Profesor? ¿Sí? ¿Puedo decirlo yo? Ya, a ver, profesor, ¿puedo decirlo yo? Dígalo usted.
Ya, profesor. Víctor Malma. Ambos poseen ribosomas, profesor. Ambos poseen ribosomas, claro, ¿ya? Sino que en las procariotas son más pequeños, ¿ya? Y en las eucariotas son un poco más grandes, ¿no? Pero ambos poseen ribosomas. Fabián, ¿no? El que habló ahorita, que me dijo ambos poseen ribosomas, ¿quién es? Víctor Malma, profesor. Ah, ya, Malma, ¿no? Malma, ya. Muy bien, Malma Piñafiel, perfecto, ya está. Siguiente pregunta. A ver, ¿quién me puede decir por qué se caracterizan las cianobacterias? A ver, Monteverde Sánchez. Profesor, yo lo puedo decir. A ver, diga usted, cianobacterias. Antiguamente eran llamadas algas verdes azules. Muy y bien. Las cianobacterias realizan fotosíntesis. Claro, claro que sí. También son fuentes de alimentos para muchos organismos herbívoros. Claro. Muy bien, perfecto. ¿Apellido? Rebolledo. Muy bien, realizan fotosíntesis. Son las famosas algas verde azuladas. Rebolledo. A ver, Rebolledo, muy bien. Muy bien. A ver, Quijano Córdoba. Dime, Quijano. A ver, Quijano. Dime. A ver. ¿Qué me puede decir usted de las arqueobacterias? A ver, Quijano, arqueobacterias. ¿Recuerdas? Profesor, yo le puedo decir. ¿Apellido? Chihuahua. A ver, Chihuahua, arqueobacterias. Construyen un importante grupo de organismos. ¿Qué más? Que permiten la conformación de un dominio denominado archea. Archaea, claro, o archea, claro. Dime tú mismo, ¿por qué también se le conoce con el nombre de extremófilas? ¿Recuerdas? Extremófilas. ¿Por qué se les conoce? No, profe, no me acuerdo. No recuerdo. ¿Cómo te llamas tu hijito? ¿Cómo te llamas? David Chihuahua. Ya, Chihuahua. Muy bien. Chihuahua. A ver, ¿qué me puede? ¿Por qué se le conoce como extremófilas? Dime, Fabián Villanueva. Como yo he visto, ahí hay tres manitos de Akane, Ariane y Fabián. Ellos deben saber, ¿no? Por eso estoy mencionando sus nombres. Porque si no, no hubieran puesto las manitos ahí. A ver, Fabián Villanueva, ¿por qué se le llaman a las archaeas extremófilas? Ariana Roldán, ¿sí? Porque son amantes de las condiciones extremas. Extrema. ¿Cómo se apellida ese alumno? Villanueva, ¿no? Ajá. Muy bien. Villanueva. Claro, Villanueva. Muy bien, Villanueva. Ya. Bien. Ya, ahora vamos a compartir un dibujo de las células donde vamos a compartir. Ya le voy a poner yo. A ver, pasamos a este dibujito. Ya ustedes deben conocerlo. Lógico. Bien, bien. Y... A ver, chicos, ahí están, miren, observen bien. A ver, ¿quién me puede decir? A ver, un alumno, dígame, el alumno,
Flores Loaiza. Profesor, yo. A ver, Flores Loaiza, a quien yo digo, mira, yo estoy mencionando a los alumnos que no tienen ninguna intervención. Yo quiero que participen todos. Flores Loaiza. ¿Qué, okay, profesor? Dígame, eso que está señalando el puntero arriba, ¿qué tipo de célula es? ¿Y qué es? ¿Qué célula es? ¿Eucariota o procariota? Que tiene que conocerla. Profesor, yo puedo, yo no he participado. Profesor, yo... A ver, quien no haya participado. Yo, profe, yo. Ya, hable. Nada, procariota. Procariota. Muy bien. ¿Apellido? Vilches. Vilches. Ya, muy bien, Vilches. A ver. Profesor. ¿Ya? Entonces, los que ya participaron no pueden participar. Sí, también todos, pero yo le doy un poquito más para que participen los que todavía no han participado ninguna vez. Hay muchos que están participando varias veces, pero los que no, ya por favor, ya, hay que ser solidario. Ya. A ver, el alumno Cifuentes Pérez. Dime, Cifuentes, esa capa más extrema, ¿cómo se denomina? Esa capa más extrema de la bacteria. ¿Qué nombre tiene? Cápsula. Muy bien, Cifuentes, perfecto. Cápsula, perfecto. A ver, el alumno Vite Rivas. Vite Rivas. Sí, profesor. Ya, dime, hijita, mira el dibujo, la bacteria, célula procariota. Mira el dibujo. ¿Qué está señalando? ¿Qué te está señalando el puntero? ¿Qué te señala? ¿Ribosomas? Muy bien, los ribosomas, viste, muy bien. A ver, nos vamos con Villanueva. A ver, Villanueva, ¿qué te está señalando el puntero? ¿Qué capa y cómo se denomina esa capa? ¿Recuerda? Profe, yo puedo responderlo. A ver, yo no he participado, solo para... Ya, diga. Pared celular. ¿Pared celular esa? ¿La pared celular? Profesor, yo, profesor. ¿Sí? ¿Membrana plasmática? Claro, membrana plasmática. ¿Nombre? José Paolo Ramos Ruiz. José Paolo Ramos, ¿no? Sí. Ramos, ya está. Ramos tiene bastante participación. Ya me se está acabando el cuadrito, tantos puntos que pongo. Bien, Ramos, muy bien. A ver, vamos para una célula eucariota, ¿ya? A ver... Portilla Mena, ¿ya? A ver, Portilla, contigo, que todavía no ha participado. ¿Qué te señala el puntero? ¿Qué organelo te está señalando el puntero? Ese organelo. ¿Cómo se llama? ¿Sabes su nombre? A ver, Cifuentes. Ah, mitocondria, profesor. Claro, Cifuentes. ¿Y qué función tiene, te acuerdas? A ver, Roldán, ¿qué profesor? Cifuentes, ¿qué función tienen? Roldán, ¿qué función tienen las mitocondrias en la célula? ¿De qué se encarga? ¿Qué hace? ¿Qué produce? ¿Quién recuerda? La mitocondria. No me acuerdo muy bien. A ver, ¿cuál es la función de las mitocondrias en la célula? ¿Qué producen para que pueda trabajar? ¿Qué produce? Para que pueda trabajar la célula. Son las centrales energéticas. ¡Claro! ¿Apellido? José Pablo Ramos Ruiz. Sí, José Pablo. Ya, José Pablo, muy bien, ¿eh? Ramos Ruiz. Las centrales energéticas. Muy bien, perfecto. Manja. A ver, Manja. Sí, profesor. Dime, Manja, ¿qué está señalando el puntero? Eso amarillito, ¿cómo se llama? Que rodea el núcleo. Tú es amarillo. Ah. ¿Recuerdas el nombre? No, profesor. ¿No recuerda? A ver, ¿quién no recuerda? Yo, profe, yo, el amarillo. Yo, profesor. Sí. Profe, yo, ¿lo puedo decir?
¿Ya hablé? Retículo endoplasmático. Muy bien, ¿apellido? Vilches. Vilches. Vilches, muy bien, Vilches, ¿ah? Muy bien, ya está, muy bien. A ver, otro más por ahí, a ver, el alumno Portilla Mena. Tiene que participar. ¿Cómo se llama eso verde, eso que señala el puntero? ¿Qué nombre tiene ese organelo? Profe, ¿yo puedo decirlo? Yo puedo decirlo, profesor. A ver, uno que no haya participado, ¿ah? Ya, profesor. Ya, el que no haya participado, por favor, no diga nombre, que no haya participado, ya. Diga niña. Aparato de Golgi. Muy bien, ¿apellido? Rosa Torres. Torres. Rosa. Ya está. Muy bien, Rosa Torres. Primera participación. Ya, profesor. Bien, hija. Bien. Entonces, hasta acá vamos a llegar y las tareas a las 4 de la tarde en la plataforma, por favor, ¿ya? Es una tarea que ustedes pueden hacer ya porque están contestando todos los orales, ¿ya, chicos? Nos vemos entonces. Chao, nos estamos viendo. Chao. Chao. Bye. Chao. Bye. Chao.